Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Mexicana en Pakistán. Y bueno, pues el día de hoy es domingo, domingazo. Les voy a enseñar qué hago los domingos. Bueno, no, es variado. La verdad es que aquí en Pakistán hacemos cosas muy diferentes, variado todo. Ahorita está haciendo un pinche frío de la fregada. Miren, yo aquí estoy haciendo unas cosas en la computadora desde anoche. No me baño en, ahora sí que no me baño en el bañito este. No, no, no. Me baño en el otro baño porque aquí el agua está muy helada. Entonces ya me llevé mis menjurjes y así es que les voy a enseñar el chisme. Miren. ¿Qué hiciste? Aquí mi suegra está haciendo las rotis. Hot cake. Bien, aquí ya está preparando las rotis. ¡Mi suegro! Luego, ¿qué creen? Mi suegro ya se anda pintando el cabello. Allá mi suegra dice, mi suegro, no, María. Mi suegro se anda pintando el cabello. Por ahí andan mis cuñadas. Aquí es donde activamos para que se caiga el agua. Y bueno, pues aquí ya traigo mi esponja, aquí pongo mi shampoo, el shampoo del peluchín, mi acondicionador. Vean, este acondicionador está muy bueno, ya se los he mostrado. Encontré un acondicionador únicamente de jengibre, muy bueno. Mire, ya hasta me lo voy a acabar. Y huele delicioso. Este es el shampoo que ahorita estoy ocupando. Es de puro aceite de oliva y te repara el cabello. Porque pues yo me hice un alaceo permanente, pobrecito de mi cabello. Con los alaceados permanentes te lo trozan. Y miren, este. Y bueno, pues esta es la crema del peluchín, ya saben. Este es para que te deje las axilas negras. Aquí está el hoyo de Tutankamón. Aquí sí hay hoyo de Tutankamón. Y el caso es que aquí pongo mi toalla, mi celular, porque siempre pongo música. Esta es la nalca donde sacamos el agua. Cuando no hay luz, bueno, pero aquí ya hay luz porque estamos en la residencia de los López Pérez. Entonces yo hago esto, abro acá, pongo esta manguerita y miren, así me empiezo, aquí me baño. ¡Tarán! Y está el agua calientita. Entonces, pues me voy a echar un regaderazo. Ahorita les enseño qué vamos a desayunar. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Viste? ¡Vámonos! Voy con mi suegra, amigos. Ya me terminé de bañar. Y vamos a ir a comprar aquí con el Oxxo de Don Silverio huevo. Porque, ¿qué creen? Vamos a hacer hot cake. Bien, perros. La tienda de Don Silverio es la mejor tienda para ti, para mí. Uno, dos, tres, cuatro. Huevos. ¿Qué pasó, Don Silverio? ¿Cómo vamos con eso? Okay. No, ¿cómo que ok? I am give you, mira. Ah. Venimos, amigos, por un huevo. Only one. Uno. Only uno. You know, close the door. Close. Ya, pinche gato de cierto. Miren, vamos a hacer hot cake. Miren, encontré estos.
Aquí, así es como venden la leche. Mi suegra ya desayunó, pero me dice que quería yo desayunar. Y me va a consentir y me vamos a hacer hot cake. Miren, así compramos la leche acá. Chiquita. El huevo de Don Silverio. Ay. Mantequilla, claro que sí. Mi suegra ya es una experta en hacer hot cake. Ayer me hizo asado blanco y le salió, se terminó todo. Salió delicioso, para chuparse los dedos del pie. Y ahora mi suegra ya sabe hacer hot cake. ¿Qué no sé? Ah, sí, compré otra mantequilla. ¿Y qué creen? Me voy a hacer unas quesadillas. Tengo tortilla de harina por acá. Encontré, mi suegra, ¿qué es esto? A ver si quiere probar. Son hongos alucinógenos. O sea, champiñones. Y este queso lo encontré también. O sea, es like, amigos. Dieta, 100%. Ellos no, aquí no hay queso. Aquí no hay queso panela, queso manchego. Aquí solamente hay así. O gouda, como de pizzas y esas cosas. El bebé ya está llorando, ya su leche. Aquí. Y tenía yo vainilla y yo le echo esencia de vainilla, pero ahora no he encontrado vainilla. Dice, no. Sí, pero no lo he encontrado a mí. Bueno, amigos, pues aquí ya tenemos mi hot cake. Aquí me está consintiendo mis suegris. Bueno, aquí estamos haciendo hot cake. Y este fue el que yo conseguí aquí en Pakistán. Miren, es esta marca, es esta cajita. Y esta es la mantequilla que hay acá, para que vean. Aquí está mi suegro. Abuji. Aquí está desayunando. Él desayuna. Esto es lentejas. Estos son lentejas que para ellos son frijoles. Y pues no pueden faltar las rotis. Las tortillas aquí de ellos son de trigo. No más de trigo. Y de harina. Pero a veces. Hay otras más gruesas que son para las shawarmas. ¿Y qué creen? Fuimos a la ciudad y yo encontré hongos alucinógenos. Así es que, o sea, champiñones, tortillas de harina y queso. Este queso es de sándwich. Pero aquí en Pakistán, voy a decir en México, aquí en Pakistán no hay mucha variedad de quesos. Solo vamos a encontrar quesos de sándwich blanco y amarillo. No hay manchego, añejo, no, queso azul, queso de cabra, no. Aquí solamente hay queso así de sándwich y gouda para las pizzas, porque ellos aquí aman las pizzas. Y bueno, aquí miren, ya va quedando nuestro hot cake. Mi suegra ya es una experta en hacer hot cake. Y a mi suegra también le gusta, ¿verdad, Ami? Bojota Sanje. Pero mi suegra no se lo come, no, ¿con honey? Sí. Mi suegra le gusta con miel. Le digo que con chocolate, pero no le gusta. Pecorita. Y antes mi suegra se lo comía con salsa Valentina, el hot cake. No. Bueno, los bebés ya están allá haciéndose presentes. Ah, mandi, mandi, ya. Ah, aquí les presento al señor Chai. El señor Chai lleva té negro y leche y azúcar. Ellos es lo que aquí aman forever. Lo más chistoso de esto, amigos, es que todos toman té negro aquí en estos rumbos. Cuando viajé a Irán, té negro. Afganistán, té negro. Aquí en Pakistán hacen el chai con té negro y también está el té, el green tea, como le dicen, el green tea, y también ese lo toman en Afganistán. Y ahorita que fui a Azerbaiyán, también té negro, té negro, té negro, té negro. Aquí abunda el té negro. Y miren, ya está quedando el hot cake. Ahorita voy a hacerme unas quesadillas.
¡Qué rico! No, oigan, ayer hizo mi suegra. Es que mi mamá hasta me dijo, ¡órale! Dice, ya tu suegra sabe hacer. Hicimos asado blanco, ¿sí o no, suegra? Le quedó, miren, va a chuparse los dedos del pie. Delicioso. De hecho, hasta mis cuñadas comieron, ¿sí o no? Sí. Mis cuñadas, mi suegra, se acabó. Many delicious, many rico. Mi suegra sí, le salió delicioso. Ya sabe hasta lo que le tiene que poner. Luego a mí se me olvida ponerle el chile. Chile. Le pone, no. Por salsa, limón. No, sabe delicioso. Así es que deberían de hacerlo. Ya les he dejado la receta. Sí, lo que es gorito. Parece huevo. Parece huevo, esponjó bien. Y aquí está mi café. Ya se me andaba quemando, amigos. Ay, no. Miren, así quedó nuestro hot cake. Miren qué chulo. Huele delicioso. Aquí ya tengo cafecito. ¿Y qué creen? Aquí sí conseguí este café de olla. Y pues no conseguí como tal la Nutella, pero este sabe igual. Ah, estas galletas salen también ricas. Son aquí típicas aquí en Pakistán. Estas las fuimos a comprar ayer con Don Silverio. Y a mí me gusta tomar té, amigos, té de menta en la noche, porque si tomo café ya no me duermo. Así es que provechín. A mi suegra le quedó bien bueno el hot cake. Me quedaron bien chingonas mis quesadillas. Freí primero los champiñones en aceite de oliva, quesito, miren. Y con una salsa de habanero. ¡Ay, perro! ¡Qué rico! Muy buenas están. Look me. Todo look chismoso. Bueno, pues ya vamos caminando. Aquí vienen mis cuñadas, mi suegra. Estamos aquí en la calle. Esta es la calle Reforma. Aquí viven los Zaragoza. Ahí viene la señora Lulu. Hola, Lulu.
El señor Crispín. Aquí viven los Martínez. Y ya saben que este es el bulevar del niño poblano. Porque un chingo de chamacos. Aquí viven los Pérez. Aquí viven los Arellano Félix. Aquí viven los Morales. Aquí vive el señor Leónidas. Ahí está el señor Napomuceno. Ahí está el compadre de los Reyes Magos y aquí está el Parque de la Primavera, siempre floreciendo. Miren, aquí viven los Escobar. Aquí viven los Dávila. Los Gutiérrez ya están haciendo su casa. Aquí hay otro callejón de la muerte, amigos, y más en la noche. Aquí tenemos hasta caca de caballo, amigos, por si se, ahí se lo puede untar uno en el cabello. Aquí tenemos el Mar Muerto. Para here, Zappy. Aquí viven los Flores. Los Lima. Ay. Los Bolaños aquí. Aquí está el callejón Michoacán. Miren, ¡ay! La tiendita de Don Chuy. Y vean, este lugar está súper bien. Está amplio y está aquí en la salida. Y está grande. Un pinche negocio aquí. Ya está mi suegro. Pues ya aquí venimos en la troca de Abuyi. Troca. Ay. Ay, mora brimo rakhna patni kide le jaunu. Bueno, pues ya llegamos. Aquí venimos con la familia de mi suegro. Es su hermana. Aquí es donde luego se viene Dada. Aquí es donde luego se escapa y se viene Dada. Miren cuántos niños. Lleno de animales. Aquí es el claro ejemplo de cómo viven todos juntos, todos los hermanos juntos, las esposas juntas, los chamacos juntos, en una casa, en un baño. ¿Cómo hacen el delicioso, amigos? No sé. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. ¿Qué andan haciendo? Arroz. Ella es la hermana de mi suegro. Bien, ella es la hermana de mi suegro. Ah, ni di di chumne. Good. Ni di gan shadi ahi. Ni di shu.
Alafis. No, Alafis. Hasta la malejo. Vio a Alafis. Miren, es aquí. Aquí viven todos. Aquí vive un hermano con su esposa. Esa es la cocina de la esposa. Allá es otra cocina. Allá duermen otros. Y aquí es donde viene Abuji, aquí es donde viene el abuelito a quedarse, donde luego me dicen, ¿dónde está? Aquí es otra cocina. Aquí es otra cocina, otro cuarto, otro hermano, otro cuarto, otro hermano, y allá tienen una cocina. Vean, esta es otra cocina y aquí hicieron otra cocina. Aquí están limpiando la harina. Ella es la hermana de mi suegro. Y miren, aquí limpian la harina. Con esta harina es con la que hacen las tortillas, las de trigo. Entonces ellos, amigos, preparan desde la harina. ¿Cómo ven? Hay que espulgarla. Me van quitando todo, la basurita, lo negro, miren, las hojitas. Miren, y es lo que está haciendo. Y es un buen de trabajo. Bueno, amigos, pues ya venimos aquí. Vamos a cortar el sac. Aquí estamos en el campo. Ay. Miren, todo lo que se ve ahí verde son, es trigo de las tortillas. Y ya hay naranjas, ahorita ya es temporada de naranjas. Miren, este es el famosísimo sac. Sabe a espinacas. Y aquí están las naranjas. Pero ¿qué creen? Yo les veo caras de mandarina, no de naranja. Ahí va mi cuñada y mi suegra y una prima. Y hay que caminar sobre esto. Pero a mí me encanta cuando hacen el sac. Porque es picoso. Y me sabe a mi espinaca. Esta. ¿Cuántas mandarinas? Me voy a chingar unas. Uy. ¿Cómo pasar? ¿Ya? Mejor. Oye, Api, ¿qué tal si yo catch? No, it's no good. ¿Qué tal? ¿Ya la caché? Ya me la llevo. Mira, ya me agarré una naranja de don Policarpio, ni modo. ¿Hoyos? Ay,
Acá está difícil, Wolki. Aquí está difícil porque está resbaloso. Amigos, por quererme irme a robar las naranjas, vean lo que me pasó. Toda me llené de lodo. Me enterré ahí. Uy. No. Vean esto. Toda llena de... Yo dije, ay, voy por unas naranjas. Y no conté con... No, qué mal. Qué mal. Está todo lleno como de agua. Qué mal. Vean. Aquí, como es gratis, amigos, me estoy agarrando todas las naranjas. Miren. Ya llené mi bolsita. Después de todo, miren lo que me pasó. Por andar, miren cuánta naranja. Mi suegra recogiendo el sac. Y es este. Miren, este es el famoso sac. Donde ya me, ahorita me acabo de caer también. Ahorita crash. Acá chingándome las naranjas, amigos. Pero acá en Pakistán, amigos, le dicen naranjas, pero en mi país son mandarinas. Son las primas hermanas de las naranjas. Ese es el tío Plutarco de Aladín. Aquí las mandarinas gratis. Miren, apenas aquí el tío de Nidhi construyó esto para los animales. Miren, este tío tiene varo, amigos, pero no lo saben gastar. No lo saben malgastar, amigos. Miren, todos estos terrenos enfrente son del tío. También tiene bambús, tiene animales, la leche. Pero, amigos, o sea, no sabe malgastar el dinero el canijo. No tiene carro. Viven ahí donde les acabo de enseñar. Que vive con todos sus hijos, con todas sus nueras, con todos sus nietos, en un solo baño. Y ningún cuarto tiene aire acondicionado. Viven muy, muy, pues, humildemente. Pero miren, sí hay. ¿De dónde? Es lo que no entiendo. Ha ha ha!
Ay, no, amigos, ahí te puedes volar un pinche dedo. Eso le pasó a la vecina de la mamá del hijo que se suicidó. Así perdió la mano. En esas máquinas. Yo creo que se le fue. Ay, no. Amigos, vean cómo quedaron mis tenis. Estos me los regaló mi viejo hace un año en mi cumpleaños. Y ahorita, por quererme chingar unas naranjas, terminé mal. Miren, esta es la famosa shisha, por si me preguntan. Esta es la famosa shisha. Aquí preparan, le ponen azúcar, le ponen tamaco. Y ya. Vean, ay no. Toda me llené. Todos los tenis, vean. Este está igual. Y ahorita me estoy acordando aquí con mi suegra de que cuando Nidhi y yo nos empezamos a conocer, que luego había días que Nidhi no me hablaba, güey. O sea, yo así de, no mames, ¿por qué no me habla el Nidhi? Y el Nidhi, no, María, es que ya no tengo packet para internet. ¿Tienes packet? Sí. Y yo le decía, a mí me vale madre, tú vas por el internet. Y yo le decía, ¿por qué yo no pude así sin internet en my house? No, María, es very money. Le digo, you go for internet. Y que... Voy packet. Y que go with you. Y te decía, a mí... Give me money para mi internet. Y luego, y antes hablaba conmigo por chat, pero iba al internet. No, qué onda. Y luego... Mamá, pero te la vaya eso. History. Y luego en 9:10 p.m. Nidhi, ¿qué? What happened? You no call me. Mario, finish internet. No, you go. And this, very later... O sea, iba en la noche, muy noche, iba a comprar su paquete de internet, ¿verdad? Sí. Y luego me acuerdo que decía, él iba a platicar conmigo en un internet. Y Abuyi, ¿verdad? Le dijo, Abuyi, you... Give me money. You give me money for a one phone. Sí. I am talking con Wangu. I am talking. A mí. What you think cuando Nidhi say you que get married with women the other country? I am say you happy, I am happy. Pero no, ¿qué you imagine? Qué horror, qué fex. Sí, I am say. Qué longer distance. Longer. You know, go. Are you alone, my son? Que no, por eso no like. Que porque dice mi suegra que no le gustaba la idea porque es su único hijo varón y que no le agradaba que él se fuera tan lejos a vivir. Sí. Longer distance. Y que no, esa es la única cosa que decía, no me gusta. Hola, Pau. Que se vaya tan lejos. Miren, esto es todo lo que recolectó mi suegra. A mí, your hands. Vean las, no, this is las manos de mi suegra. No, vean, mucho work. ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué, a mí, qué es, Ania? Muli. ¿Muli? Radish. ¿Y a qué sabe? ¿Es fruta o qué es? No, es vegetable. Ah, es vegetal. ¿Y así? Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Esto es todo lo que juntó mi suegra. Y luego ahorita se lo ponen en la cabeza.
esto acá en la cabeza. Bueno, me voy a amarrar los tenis. Vámonos. Miren, aquí está el viejito ricachón, el Ricky Ricón. Aquí está el Ricky Ricón. Les presento. Bueno, amigos, este es el viejito ricachón, el Ricky Ricón. Todo esto es suyo, pero no afloja el varo. No afloja varo, no compra aire acondicionado, no pone otro baño, no compra una troca. Míralo. Nos vamos a ir al pinche hoyo y todo el dinero no entra en el hoyo. Chale. Ah, miren a mi suegra, qué bárbara. Esto se lo ponen en la cabeza. Y así caminan. ¿Cómo no se le cae? Qué bárbara. Alafis, bye bye. Bye. Ahí dejamos al viejillo ricachón. Sania, ah, ya. Mamá de Ibrahim. Sania. Mi suegra, qué bárbara. ¿Cómo así? Ella, y vean, no se le cae. Miren, todo esto es del señor. Del tío, todo esto y todo esto. Miren, esta familia solo tienen, ahí tienen hasta su perro. Solo duermen en ese cuarto. No tienen ni baño. Pero eso sí, tienen dos perros. I have perros babies. Ay, cuarto. Mi tía prepara desde su casa. Pero aquí esta casa. Diferentes.